amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Mayra. En esta ocasión, como de costumbre, voy a comenzar el año mostrándoles ropa de Shein, un pedido que hice el año pasado, pero por todas las fiestas decembrinas, mi cumpleaños, etcétera, pues no pude grabar esto antes. Pero es una caja enorme que incluso, pues algunas prendas ya las usaron mis hijas. Ahorita estoy estrenando esta blusita que también pedí y pues me encantó mucho. Así que pues vamos a comenzar, espero que les guste. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se ven las prendas ya puestas para que mis hijas les modelen las que ellas pidieron y yo también les muestre cómo se me ven las que yo elegí. Y les recuerdo que tengo un código para que tengan un 15% de descuento en su compra en la página Shein, así que aprovechenlo, aquí les dejo la información y también en la cajita de descripción estarán todos los links de las prendas que pedí por si alguna de ustedes les interesa. Y el motivo de estos videos es pues hablarles de la calidad de las prendas, el estilo, las tallas, todo eso para que ustedes se informen muy bien y pues sepan elegir qué prendas pedir. Como les digo, la primera pues es esta blusita que traigo puesta, muy muy delicada, muy bonita, formal, elegante a mi punto de vista, ¿verdad? Y bueno, la tela de aquí es muy muy ligerita, muy fresca, así que es ideal pues para cualquier temporada. Ahora, esta sudadera ya se la puso mi Vane para la escuela. Está muy cómoda, es de tela más o menos gruesecita, no está tanto, pero me gusta porque pues es en ese estilo, ¿verdad? Oversize, que a ella tanto le gusta. El color verde pues está muy de moda. El año pasado, a finales de diciembre, estuvieron hablando mucho que la tendencia de este año es el verde. Pues según, ¿verdad? Porque pues yo ahí me pongo también a ver videos para aprender qué es lo que está de moda y todo eso. Le encantó tanto que ya se la puso dos veces. Y pues ya me toca lavarla. Ahora, Jessica tiene un estilo diferente, es como más coqueto. Y ella pidió este top, que es así como si fuera un corset. Y las mangas, pues, abajito del hombro. Ella le gusta el estilo, ¿cómo les diré? Pues utiliza muchos crop tops y utiliza skinny jeans y también pantalones vaqueros. Le gustan mucho los pantalones vaqueros, la ropa así como deportiva, pero pegadita. Entonces, pues ella tiene un estilo, les digo, más coquetón. Y este corset, pues, está muy padre, pero a mí no me va a quedar. Entonces, para el siguiente video, ellas les van a modelar los outfits que recrearon con estas prendas que les muestro. Los siguientes son estos jeans que yo pedí. Son talle altos, un poquito deslavados. Con estas, yo digo, como aberturas, desgarres, ¿verdad? Es un diseño que pues también no pasa de moda. La tela de mezclilla es super stretch, estira bastante, muy cómodo. Ya me lo medí y pues lo pedí en talla small. Es como una talla 3 a 5, porque yo utilizo pantalones de talla 5 de Estados Unidos. Y pues este me quedó bien. Hasta con esta blusita quedarían perfectos. Con unos taconcitos y un abrigo por encima. Lo siguiente es este vestido, que este es mío también. Lo pedí para ponérmelo en mi cumpleaños, pero hacía muchísimo frío. Como estuvo lloviendo, también pues no me lo pude poner. Aparte, de lo largo, pues no se ve que me arrastre tanto. Pero sí, pues obviamente con el lodo y todo eso se iba a ensuciar. Así que no me lo terminé poniendo para mi cumpleaños. Y luego estaba como que, bueno, me lo pongo en Año Nuevo. Pero también les digo, la tela como es así de esta satín, pues es muy fresca y hace mucho frío. Entonces me lo voy a poner para un bautizo que se viene. Y como les mencioné, el color verde pues está súper de moda. Entonces por eso también lo pedí. Me parece un vestido muy elegante. Lo único que me falta es darle una buena planchadita. Por el tipo de tela pues sí se puede arrugar más fácilmente. Es largo y tiene una abertura en la pierna, que eso es lo que me encanta. Lo siguiente es un conjuntito que pedí. No sé si recuerdan que en un video pedí uno similar como este para Jessica en color negro.
y me gustó muchísimo, así que ahora pedí en este tono verde. Pero este tono verde siento que es muy así como adecuado para Navidad. Viene con su chamarrita, es aterciopelado. Este verde, créanme que me gusta, pero a la misma vez me asusta. Me gusta, pero me asusta, como dice la canción. También Jessica se pidió este suétercito crop top con el cuello V, ¿ok? V o B se dice. Bueno, ya hasta se me olvidó. Este es extra small y viene con tela de sudadera, súper cómodo, muy bonito. Este también me queda, aunque es extra small, pero sí se ve que sí me va a entrar. Pero pues ella se los va a modelar más adelante. Ahora Vanessa pidió esta otra sudadera con este estampado en la parte de atrás. Un poquito, ¿cómo les diré? Diferente. Esta sudadera también la tienen en otros colores. Y tiene sus bolsitas. La tela es no tan gruesa, no tan delgadita. Entonces sí te cubre para esta temporada. Porque sí está calientita por dentro. Muy acolchonadita. Y pues esta sudadera Vanessa la pidió. Tiene su gorrito. Muy cómoda. A ella le gustó muchísimo más la verde que esta. Pero igual pues también se la va a poner para la escuela. Y Jessica pidió esta otra chamarrita. Esta es de estampado cuadros. Estas las veo en todas partes. Cuando voy al centro comercial las tienen en venta en todos lados. Oversize y así como esta, un poquito estilo más crop top. Se la recomiendo al 100% porque está súper, súper suavecita. Y vean qué bonita se ve. Voy a ver si si Jessica la quiere para ella, me pido una para mí. O si la tienen en otros colores, mejor en otro color para que así tengamos variedad. Y este vestido lo pidió Jessica para Navidad, pero no se lo puso al último porque pues tenía yo el paquete así como cerrado, no lo había abierto y me dice, ay, me lo hubiera puesto para Navidad, para eso lo pedí, pero se nos olvidó. Entonces este es un vestido rojo súper chillante, casi casi tirando a rojo neón. La tela es bien suavecita, muchachas, por dentro es así como si fuera de esa tela térmica que sirve para ahorita para el invierno, muy calientita. El escote es así pues pronunciado y es cortito. Este con unas medias quizás y un abrigo por encima, les digo, perfecto para Navidad. Pues ya pasó, pero pues se viene también el 14 de febrero. Ahora mi Vane pidió estos jeans, que estos son de una sección de niños, me parece, ajá, de niños, porque lo que pasa es que en la sección de juniors, que es de adolescentes, como tiene una cinturita súper pequeña, le quedaban grandes los jeans de ahí. Los extra small le venía un poquito flojos y sí le gusta que le queden así flojitos, pero de la cintura no. De la cintura le gustan que le quede así pues pegaditos. Y estos están perfectos, muchachas. No sé qué talla sean, pero les voy a dejar la información para que si tienen niñas así como la mía, que son flaquitas y chaparritas, pues ahí le ordenen sus pantalones, que estos se vienen utilizando, que son flojos. Bueno, son el estilo regular, le llamo yo, porque no son skinny ni son así acampanados. Me gustó este detalle de la cintura que tiene elástico porque los hace que sean más cómodos. Este abrigo lo pedí para llevarlo a San Bernardino porque ahí hace mucho frío. Es un abrigo largo, grueso, de esos así pues perfectos para ir a la nieve o acampar. Parecen una cobija y está súper, súper bonito el color. A mí me encantó. Vean nada más. Este abrigo me llega a las rodillas, arribita de la rodilla. Y este abrigo lo pedí en talla small. Si les interesa, está muy bonito, muy grueso. Si son de una ciudad donde hace mucho frío, de verdad que este abrigo les va a venir súper, súper bien. No te da mucha forma en la cintura porque es recto. Pero si te pones así como que un cinto por afuera, le vas a dar un toque muy, muy femenino y pues me encantó, me encantó, me encantó. Por último, pedí este set de ropa interior. Vienen lo que son estos bralettes en color negro. También lo pedí en color blanco, que es igual a este, el mismo estilo, pero en color blanco, en color rosita,
Vean, este qué bonito. Y este en color amarillo. Que el amarillo pues no me gusta mucho. Este lo voy a regalar. Pero me voy a quedar con el blanco, rosita y el negro. Y para mi cumpleaños también pedí este vestido de Shein. Que me gustó muchísimo. Pero terminé poniéndomelo para Año Nuevo. Este me lo puse con un abrigo que compré en Q. Unas medias y unas botas altas. Me encantó, está súper cómodo, muy muy bonito. La parte de aquí arriba es así como cruzada y se puede ver parte de tu piel, de tu estómago un poquito, pero no se ve tu ombligo, ¿ok? Porque viene como si fuera una falda vestido, pero de la parte de atrás está todo así tapado. Y queda abajito de la rodilla, pero yo me lo subí. Le di un dobladillo y ya se veía arriba de la rodilla. Entonces con las medias y las botas altas me gustó muchísimo. Incluso hubiese quedado bien también para ponerse este abrigo por encima en esa fecha de Año Nuevo. Así que este yo lo pagué con mi dinero también. Si tengo la información se las dejo en la cajita de descripción. Y pues es todo, muchachas, es todo de lo que es el pedido de Shein. Espero que les haya gustado este video. Más adelante les mostraré los outfits y cómo se ven las prendas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Nos vemos en el siguiente video. Un besote. Bye, bye.